Muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Lado P aquí por QM Noticias. Otra vez, Albino, vamos a meternos como siempre en todos los temas que tienen que ver con la agenda de la semana. Confundido con el día y la noche, entre otras cosas porque tenemos que seguir asistiendo a lo que es los actos protocolares del aniversario de la ciudad, de la capital bonaerense, la capital de todos los bonaerenses, que es hoy, 19 de noviembre. Feliz día, feliz cumpleaños para la gente de La Plata. Exactamente, está de feriado la capital de la provincia de Buenos Aires. Está de feriado y nosotros estamos así casi uniformados porque tenemos que asistir a los actos y demás. Ese feriado, a la gente. Es cierto, claro. Ese feriado, esos feriados particulares que tienen las ciudades, porque bueno, es lógico, son los feriados como consecuencia de los aniversarios de los distritos y entonces este clima de feriado absoluto aquí claro, en la ciudad de La Plata. Desde muy temprano. El país sigue funcionando de manera normal y la provincia de Buenos Aires, por supuesto que también, porque es un día hábil, común y corriente en todos lados. Y como corresponde, nosotros aquí estamos para poner en el aire una vez más la propuesta informativa que compartimos con ustedes todos los miércoles a las 10 de la noche en la pantalla de QM Noticias. Repasamos los temas que tienen que ver con la actualidad en la provincia de Buenos Aires, por eso siempre los convocamos en este mismo lugar, a esta misma hora, no por supuesto para escucharnos a nosotros, Fabián, sino para escuchar a los protagonistas que nosotros habitualmente invitamos justamente para que sean ellos, en todo caso los que analicen la realidad. Exactamente, y esta noche vamos a convocar, vamos a invitar y va a estar aquí con nosotros uno de los hombres que, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, tiene mayor experiencia en temas de economía. Ustedes saben, lo perciben, lo viven todos los días. La cuestión económica está en el centro de la agenda por varios temas, por muchos motivos. Pero un hombre que fue ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires durante mucho tiempo y también ministro de Economía de la Nación, nos va a ayudar a entender si efectivamente el año que viene Albino se sale de esta circunstancia, de esta situación así un tanto compleja, turbulenta que tiene el país. Todo el mundo dice en enero se arregla y bueno, cambia todo. Pero bueno, veremos si es tan así o no. Y con Jorge Remeslenikov, es ministro de Economía de la Nación y de la Provincia, vamos a tratar de hablar de esos temas. Exactamente, ya está en nuestros estudios. Vamos a tratar de entender el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires. ¿Es un presupuesto equilibrado? Así lo presenta. Como dice el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y sobre todo su ministra de Economía, Silvina Batakis, digo, es equilibrado desde los números. Hay que tener presente también que, entre otras cosas, por ejemplo, el presupuesto contempla la autorización al gobernador de la provincia de Buenos Aires a endeudar a la provincia por 21 mil millones de pesos, un poco menos, bastante menos, diría yo, de los 31 mil millones de pesos que había reclamado en su momento en el proyecto original el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero la duda es, la pregunta, en todo caso, para hacerle, trasladarle a Jorge Remeslenikov y para entender sobre todo un poco más cómo es el juego este de la política en el que desde la provincia de Buenos Aires dicen tenemos las cuentas equilibradas hace mucho tiempo. Una provincia que requiere aprobar su presupuesto con una autorización para endeudarse por 21 mil millones de pesos y que además va a necesitar juntar un promedio de 15 mil millones de pesos más para hacer frente al aumento salarial que se supone que va a tener que dar a los 500 mil trabajadores públicos el año que viene, Daniel Scioli. ¿Se puede hablar de un presupuesto equilibrado? Pero además, Fabián, se recalentó también la interna nacional, el Frente Renovador insiste, lo ha dicho esta semana Sergio Massa, vamos a ir a la justicia para que se suspenda el pago del impuesto a las ganancias. ¿Se puede hacer eso? Bueno, habrá que consultarlo. También estaremos con la política provincial. Hablabas vos, Albino, del tema del presupuesto. Se debatió en la legislatura, ya se cerró esa discusión. Pero quedan abiertas, por supuesto, las heridas y siempre las polémicas y las controversias en torno a esa votación. La más elocuente de ellas fue la que se registró en el Senado con una denuncia muy fuerte de un senador, del senador Mario Ischi. Pero bueno, vamos a hablar de todas esas cuestiones de política, como siempre lo hacemos, con los protagonistas, Albino. El final con el papel y el papelón. Vamos a hacer una recorrida también por las redes sociales. Lo de siempre, la oferta más o menos de siempre, nada más que esta vez en el feriado y en el día de la ciudad de La Plata. 132 años cumple la capital de todos los bonaerenses y nosotros lo festejamos de esta manera, estando aquí como siempre con ustedes. Claro, por supuesto, y agradeciendo sobre todo a los chicos de técnica, porque aquí en la ciudad de La Plata es un día feriado, están todos allí, después vamos a repasar el nombre de ellos, la funcionalidad, lo necesario que son para poder grabar esta propuesta informativa. Fabián, te propongo una pausa, la primera. Dale, vamos. Y volvemos ya a charlar con nuestros invitados.